Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Soy Alfonso Lázaro, responsable de la formación técnica de esquí alpino en el Centro de Formación de Técnicos Deportivos Tanden. Antes de comenzar, quiero agradecer la buena acogida que hemos tenido con esta iniciativa del Centro de Formación, el canal Tanden Lessons. Espero que os siga pareciendo tan interesante o más que nuestro primer capítulo. En esta ocasión nos vamos a centrar en el estudio de la física que afecta a un esquiador cuando realiza una curva, y lo importante que puede llegar a ser su comprensión para hacer que nuestro esquí sea mucho más eficiente. Para analizar físicamente la cinemática del movimiento de un esquiador en una curva, vamos a comenzar diferenciando las trayectorias que describen dos puntos importantes del sistema. Por un lado, la trayectoria que describe su base de sustentación, y por otro, la que describe su centro de masas. Con el fin de simplificar al máximo el análisis, consideraremos que ambas trayectorias son aproximadamente circulares, aunque somos conscientes de que esta suposición, en la realidad, no es estrictamente cierta. En este vídeo podemos observar cómo ambas trayectorias, la de la base de sustentación y la del centro de masas, se cruzan en la transición entre curvas, cuando se produce el cambio de dirección. Como sabemos, la velocidad del esquiador no varía de forma constante, ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. Tampoco lo hace, por tanto, la aceleración, siendo un movimiento con aceleración variada o no constante. De ahí la dificultad para encontrar en muchas ocasiones la estabilidad deseada. Considerando la cinética del movimiento, entramos en el análisis de la causa que lo produce. En este caso, no es más que la fuerza de gravedad o el peso del esquiador, que como ya sabemos actúa sobre el centro de masas del sistema. En concreto, para nuestro estudio tomaremos la componente paralela de la fuerza al descomponerla y no la normal o perpendicular a la superficie, que realmente se cancela con la propia fuerza de reacción de la misma, ya que el esquiador ni se hunde ni se despega de la nieve. Suponemos una pista con una pendiente constante, ni el módulo, ni la dirección, ni por supuesto el sentido de la fuerza de gravedad varía. Además de esta fuerza que produce el movimiento, el esquiador experimenta la sensación de que sobre él actúa otra fuerza que le expulsa hacia el exterior de la curva al describir el movimiento circular. Esta fuerza solo la siente el propio esquiador, como observador en movimiento acelerado, y no un observador externo que se encuentre en reposo. Esta fuerza es una fuerza de inercia, que llamamos fuerza centrífuga, que en realidad no existe. Según la ley de inercia o primera ley de Newton, todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que se aplique una fuerza externa sobre él. La fuerza centrífuga se utiliza para poder explicar la existencia de la fuerza centrípeta, que sí que es real, en movimientos circulares sobre sistemas de referencia acelerados. Como podemos observar, la fuerza centrífuga va variando en módulo, dirección y sentido durante toda la curva, e incrementa su valor conforme el esquiador va girando, siendo más notable al sobrepasar la línea de pendiente. Acompañando a esta fuerza de inercia, aparece la fuerza centrípeta, que en este caso no es más que una fuerza de rozamiento lateral entre los esquís y la nieve. Es la que posibilita que el esquiador pueda describir su trayectoria circular. Esta se dirige hacia el centro de la curva y tiene la misma dirección que la fuerza centrífuga, pero sentido opuesto. Su módulo coincide con el de la fuerza centrífuga durante casi toda la curva, lo que posibilita el equilibrio entre ambas fuerzas y que el esquiador no pierda la estabilidad lateral. Salvo en la fase final, cuando el esquiador disminuye de forma voluntaria la fuerza centrípeta aplicada para dar lugar a que su centro de masas cruce por encima de su base de sustentación y se dirija a la pendiente, ya en la fase de transición. Como vemos en la imagen, la bola de billar se mantiene girando gracias a que se encuentra rodeada por un aro de madera que le impide hacer otra cosa. En el momento que el aro desaparece, la bola sale despedida. La explicación física nos diría que el aro de madera impide que la bola de billar describa un movimiento rectilíneo uniforme y siga su inercia, que sería la fuerza centrífuga, al aplicar una fuerza sobre ella que hace que se encuentre confinada girando, que es la fuerza centrífuga.
Desde un punto de vista físico, como vemos en el diagrama, podemos dividir la curva en dos fases. Fase positiva, en la que simplificando, podríamos decir que la fuerza de gravedad actúa prácticamente en la misma dirección y sentido que la fuerza centrípeta, salvo al acercarnos a la línea de pendiente, y una fase negativa, en la que igualmente simplificando la fuerza de gravedad actuaría prácticamente en la misma dirección, pero sentido opuesto a la fuerza centrípeta, salvo también alrededor de la línea de pendiente. Esa fase positiva es en la que la inercia del esquiador a salirse de la curva es mínima, y por tanto también lo es la fuerza centrípeta que debe realizar para mantenerse en su trayectoria. Fuerza que además se aplica a favor de la fuerza de gravedad, prácticamente en el mismo sentido. La fase negativa es en la que el esquiador debe resistir oponiéndose no solo a la fuerza de gravedad, ahora en sentido opuesto, sino también a la inercia, fuerza centrífuga, que aumenta y tiende a sacarlo de su trayectoria circular. En resumen, el conocimiento de la física que está detrás de una curva de esquí alpino nos dará sin duda la posibilidad de conseguir un esquí más eficiente. Muchas gracias por la atención. Espero que el tema haya resultado interesante. Hasta pronto.